Este episodio conocido en la Escritura como la ascensión del Señor Jesucristo al lugar donde había venido, a los cielos, es precisamente lo primero que se narra en el libro de los Hechos, que es el libro que nos trae a nosotros la historia de la iglesia. De manera que la iglesia comienza con el último acto del Señor Jesucristo aquí en la tierra antes de partir, dando y ordenando con toda precisión lo que él quería que comenzáramos a hacer y la razón por la que tendríamos que constituirnos en familia, en iglesia, y era llevar su palabra a todas partes del mundo. Allí en el libro de los Hechos, el capítulo 1, los versículos del 6 al 11 específicamente, nos dicen de que el Señor Jesucristo, cuando antes de partir, sin decir otra cosa, sin tener en cuenta ninguna otra cosa, dio con toda precisión la orden final, la orden más importante para aquellos que se quedaban aquí en la tierra. Dice así la Escritura en el capítulo 1, los versículos del 6 hasta el 11. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: No toca a vosotros a saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí dos varones con vestiduras blancas, en vestiduras blancas, se pusieron junto a ellos, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo has visto ir al cielo. Oremos, Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por tu orden precisa, directa y sin titubeos acerca de cuál era nuestra función después que tú partieras de esta tierra. Gracias, Padre, por poder hablar y decir lo que tú nos dejaste. Prepara los corazones para recibirla y a mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, gracias al cumplimiento de esa orden por aquellos hombres, usted es salvo. Yo no sé si el país de donde usted viene o el pueblecito de donde usted viene es el fin del mundo, pero esto se suscitó allí cerca de Jerusalén cuando está la orden. Yo me atrevo a decir que el pueblecito donde yo vengo es casi que el fin del mundo, casi, pero hay otros lugares más intrincados y más alejados. Lo importante es que todo el que ha alcanzado salvación y ha puesto su fe en Jesucristo fue porque aquellos hombres fueron obedientes. Aquellos hombres predicaron, fíjense cómo dice la Escritura, a la vez se predicó en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y la predicación continuó y llegó hasta nosotros y todavía sigue, porque esto no se termina hasta que el Señor vuelva por su iglesia. De manera que se ha ido cumpliendo, de manera que nosotros no tenemos por qué cambiar el plan, de manera que tenemos que seguir con nuestra vista fija y puesta en lo que el Señor determinó que era lo más importante que nosotros que teníamos que hacer. Hermano, misiones, llevar el evangelio, no es parte de la iglesia, es la razón de la existencia de la iglesia. Porque misión es lo que hacemos aquí. Misión es lo que usted hace cuando usted le presenta el plan de salvación a alguien, cuando le habla del amor de Dios, cuando usted habla de ese sacrificio vicario por nosotros. Eso es hacer misiones. Pero se hace misiones aquí en nuestra ciudad, en Pampey, en Melbourne, donde quiera. Y hay otros que Dios los llama para hoy donde usted no puede ir o donde usted no tiene la fuerza y los recursos para ir. Pero ¿saben qué? Van porque nosotros le apoyamos, porque nosotros le sustentamos, porque nosotros hacemos esfuerzo para que donde nosotros no podemos ir, ellos vayan. Y eso se trata la conferencia misionera, de eso se trata todo lo que vamos a disfrutar esta semana. No hay un lugar de los países representados en esta iglesia, y digo que aquí faltan muchos países donde hay misioneros, donde no hayan hombres y mujeres que estén allí, que hayan dejado su comodidad. Muchas veces la comodidad de esta nación, porque hay misioneros de otros países también, pero la comodidad que a todos nos agrada de esta nación, para ir allí dejándolo todo, llevando a su familia. En estos días la iglesia americana está teniendo su conferencia misionera y ellos la concluyen hoy por la noche conjuntamente con nosotros. Ellos nos invitaron a la conclusión de su campaña misionera para que nosotros
tuviéramos la oportunidad también de hacer saber que comenzábamos la nuestra en esta mañana. Los misioneros que están, es un misionero que él está en Guyana, y él está allí con toda su familia. Allí se llevó dos hijos pequeños, ya son bastante grandes, hijos adoptados, pero allí se llevó a criarlos en medio del campo misionero. El otro misionero es un muchacho joven que se va a Tailandia. Si ustedes ven la bebida que ese hombre lleva para Tailandia, usted dice, hay que estar loco. Pero eso es lo que decía Pablo acerca de la locura del Evangelio, que si Cristo lo dijo, hay que hacerlo. Esa bebida, ellos son dos muchachos jóvenes, como él nos decía anoche a los hombres, él no es dado a hablar, pero Dios tocó su corazón. Dios tomó su corazón y Dios lo está mandando al pueblo de Tailandia, donde allí hay un misionero que murió y deja un orfanato como parte del ministerio de la iglesia que también está plantada ahí en Tailandia. Yo no sé si ustedes conocen Tailandia, no tiene nada que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Pues allá va el hombre y si ven la bebita, meses de nacida, para allá van para Tailandia y la iglesia americana los va a apoyar. Nosotros tenemos un solo misionero que estamos apoyando en este momento. Ese misionero ya ha estado en el campo misionero, ya él está en Guatemala, está aquí ahora porque su esposa está a punto de dar a luz. Cuando su esposa da a luz, con ese bebé recién nacido, se regresa a Guatemala. Pero nosotros tenemos que apoyar. Más adelante en el libro de los Hechos vemos cómo la iglesia llevó a cabo este apoyo. El apóstol Pablo decía que la iglesia que más da no es la mejor iglesia, es la iglesia que más esfuerzo hace por apoyar a los misioneros. La iglesia de Corinto tenía dinero, sin embargo la iglesia de Corinto no fue en ese sentido una iglesia dadivosa, pero la iglesia de Macedonia, en medio de su pobreza, dio más que nadie, porque Dios proveyó. ¿Saben por qué Dios no le da a ustedes, mis hermanos? A ustedes no, ustedes sí son dadores, ustedes no tienen problema. ¿Saben por qué Dios no le da a alguna gente? Porque sabe que no van a dar nada. Entonces, ¿para qué? ¿Da para qué? Para que gasten, para que malgasten, para que voten, para que se vayan vicios, para que se vayan cosas que no necesitan, para que sean esclavos de las cosas. Piensen de la manera en que la iglesia de Macedonia, que no tenía nada, dice Pablo, fue la iglesia que más dio, porque Dios proveyó para que la gente. Eso es lo que nosotros llamamos promesa de fe. Y esa es la que iniciamos hoy. Al final del servicio le vamos a entregar las tarjetas para que usted haga su compromiso de promesa de fe y diga cómo me ayuda. Pero nosotros no somos una iglesia que promueve el evangelio de la prosperidad. Nosotros no decimos da 10 pesos que Dios te va a dar 20. No, nosotros decimos pon en tu corazón el deseo de ayudar a los misioneros, el deseo de dar a la obra de Dios, y Dios va a prosperar. Cuando tú tengas en tu corazón el deseo de decir yo quiero ayudar, yo quiero cooperar, pero no tengo, Dios provee, porque sabe que lo que tú quieres es cooperar. Cuando vamos al libro de los Hechos, el libro que nos narra la historia de la iglesia, nos encontramos ahí con el mandato más extraordinario que haya recibido la raza humana, para que todo el mundo pueda recibir también por fe esa salvación que tú y yo tenemos. Los que han recibido la salvación, los que de verdad han recibido la salvación, saben lo que han recibido. Y por tanto, están obligados, están llamados, y lo quieren, lo desean, compartir con el resto del mundo. Jesús dejó bien claro cuál era el mandato número uno y más importante del creyente en la iglesia. La gran comisión. ¿Saben por qué se llama la gran comisión? Porque no hay nada más grande que la iglesia pueda hacer que compartir el evangelio local, más allá y hasta el fin del mundo. ¿Saben por qué se llama comisión? Porque no vamos solos. Al final el Señor dice, al final de este texto, y yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Pero a la gente le encanta ese versículo. ¿Saben lo que hace la gente? La gente saca ese versículo, no habla de la primera parte, dice, Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Sobre todo cuando te metes en la fiesta de bebés, sobre todo cuando te vas al vicio, sobre todo cuando estás haciendo fechoría, Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¡No! Dios acaba de decir esto de que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, después que nos da el mandato de ir y hacer discípulos predicando a todas las naciones. Es allí cuando está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Pero aún cuando vamos a predicar, dudamos de que está con nosotros. Y entonces le tenemos miedo al maestro, le tenemos miedo al jefe, le tenemos miedo a la gente que dirá si le hablamos de Cristo. Por ahí dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando ustedes vayan a hablar de mí, a predicar el evangelio, yo estaré con vosotros.
Pero no entra un temor, y si nos botan, y si nos sacan, y si nos quitan, y si nos meten preso, y si nos cogen odio, y si nos detestan. Bueno, la Biblia dice, obedecer a los hombres, obedecer a Dios. Ahora bien, volviendo al texto, mis hermanos, veamos que allí, este gran mandato, el más grande mandato que se le dio a la iglesia, el más grande mandamiento, el de ir y hacer discípulos y compartir. Hermano, es muy bonito decirle a la gente que viva la vida cristiana, pero si la gente no conoce la vida cristiana, la gente no conoce que hay salvación, la gente no sabe que hay un Cristo que transforma, la gente no sabe que hay perdón. ¿Cómo aspiramos que la gente viva en vidas diferentes? ¿Cómo aspiramos que la gente lea la Biblia, que la gente ore, si la gente no sabe que eso es posible? De manera que lo primero y más grande es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Ok? ¿Qué ventaja? Yo soy un pastor privilegiado. Yo estoy haciendo discípulos en un montón de misiones, de naciones. Porque vienen aquí. Estados Unidos se considera hoy en día el más grande campo misionero que existe. Yo estoy seguro, desde que me convertí, yo estoy seguro que yo soy misionero. Yo no vine aquí, como yo le decía a mis amigos en Cuba, a hacerme rico. Y mis amigos me lo decían. Tú vas a ser rico allá, allá de médico. Yo estoy convencido que Dios me trajo a ser misionero. Yo no era pastor en Cuba. Yo no dejé ninguna iglesia en Cuba. Yo no era cristiano en Cuba. ¿Saben que yo fui misionero de quién? Del diablo. Yo fui misionero a 3 países del diablo. Nicaragua, Botsuana, que no hay nadie de Botsuana, y a Etiopía. Misionero del mismísimo diablo. Ahí a llevar ideología absurda. A llevar supuestamente, y le dicen así, los comunistas le dicen así, misión internacionalista. Porque va de misionero del diablo. Pero Dios me trajo aquí que fuera misionero de él. De él. De él. Y hasta los últimos días de mi vida. Pero todo el que ha recibido la salvación debe desear eso. Ven que otro la reciba. Y si no lo desea, déjeme decirle, Cristo le está mandando a hacerlo. Ahora, estudiemos y disfrutemos de este momento tan grande que Jesucristo al partir a su lugar, al lugar de donde vino, al cielo, da este mandato. En primer lugar, quiero que vean las circunstancias del mandato que están descritas ahí en los versículos 6 al 7. Dice en los versículos 6 al 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurará el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo que tenemos ahí, mi hermano, es que este es el último día de Jesús en la tierra. Los últimos minutos. Y el Señor Jesucristo no tiene su mente puesta en nada. No le dijo a nadie, disfruten ahora la salvación que les voy a dar. Disfruta, hay una iglesia bien grande, un templo bien grande. No le dijo, no habló ni de la iglesia, habló primeramente de la agenda de la iglesia. El Señor Jesucristo tenía en mente lo más importante antes de partir. Fue una gran reunión, dice la escritura también que eran más de 500 que lo vieron. El apóstol Pablo recuerda que eran más de 500 que lo vieron ascender. Y eran hombres temerosos, estaban contentos porque habían visto a Cristo resucitado, 40 días estaba con ellos ya, pero ahora se iba. Él los había mandado a reunir. ¿Qué trabajo, qué organización, qué esfuerzo la del Señor Jesucristo poder reunir a 500 hispanos, a 500 judíos? De reunir 500 hispanos es difícil. Si hubieran sido hispanos, a lo mejor dicen, a lo mejor no. Pero él lo organizó todo por la dirección del Espíritu Santo. Le dijo, vayan allí y allí nos veremos, porque allí les iba a dar la tarea más importante, la número uno, la más grande, de llevar el evangelio a todas partes del mundo. Lo primero que tenemos son las circunstancias. Es difícil reunir, era en aquel momento, esto no va a mandar un mensaje por Facebook, grupo, y que todo el mundo aparezca allí. No, había que reunir a estos hombres, y estos hombres de alguna manera estaban temerosos también. Estaban contentos porque lo habían visto resucitado, definitivamente sabían ya que era él y que no había ningún problema. Era el último, ¿qué nos va a decir? ¿Que ¿para qué esta reunión? ¿Han visto ustedes? Cuando dice, va a hablar el presidente a la hora y también, bueno, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer? O va a hablar fulano y hay una reunión importante. ¿Qué dirían los discípulos cuando Jesucristo le dijo, vayan ahí y esperen por mí?
En aquel momento, antes de partir de este mundo, había ansiedad, había incertidumbre y por supuesto había carnalidad, porque eso no puede faltar, ¿verdad? Había carnalidad. Fíjense la pregunta, preocupado por si el reino de Israel va a ser instalado en ese tiempo. Están hablando de un reino terrenal, están hablando del reino mesiánico que ellos consideran, donde Israel va a tener una preponderancia, están hablando de cosas carnales aquí en la tierra. Y Jesucristo le dijo, no. La razón por la que ustedes se queden aquí es porque ustedes tienen que hacer la preparación para que la mayor cantidad vaya al cielo, no aquí. Pero sale la carnalidad y sale la pregunta, y le pregunta, ahí en el versículo 6, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Están pensando, están allí, pero están preocupados por el dominio romano. Están allí, pero están preocupados por la posición que van a tener, porque Israel domine, porque se acabe la explotación. Están preocupados por cosas de aquí de la tierra. Y Jesucristo dijo, sí, las cosas de la tierra son importantes, pero para la preparación de ir al cielo. Aquí en la tierra van a tener que hacer lo que garantiza que la gente vaya al cielo. Por cierto, se resuelve aquí en la tierra. Después que te vas de aquí, ya no hay nada que hacer. Por eso el Señor dijo, ir. Ir aquí, en el griego, es una expresión de que no hay opción. Claro, el Señor no está dando algo como obligado. El Señor está dando por sentado que si ellos han sido llamados, como nosotros recibimos también la salvación, nosotros estamos contentos de ir. Lo único que dijo ellos era la orden. ¿De qué era lo primero? ¿Por dónde empezar? Bueno, y así empezó la iglesia. Cuando llegó el día de Pentecostés y vino el Espíritu Santo, lo primero que hizo Pedro fue predicar. Y de ahí salieron hombres que salieron a predicar, y de ahí salió Pablo, y de ahí salieron todos los que hicieron posible que hasta los otros días llegara el Evangelio. Las circunstancias del mandato descritas allí son realmente interesantes e importantes. El ser humano con su carnalidad, pero la divinidad diciéndole al ser humano, hay una sola manera de salvarse y tienen que compartirla con la gente. Dice en el versículo 7, Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No se preocupen por eso, hay cosas que ustedes no tienen que saber ni pueden saber. Cuando eso llegue, se habrá cumplido lo más importante. Tiene que cumplirse primero lo más importante, que todo el mundo haya oído el Evangelio. ¿Saben por qué Cristo no ha venido? Porque no todo el mundo ha oído. No porque se está demorando. ¿Ok? Y la gente va a oír cuando nosotros hablemos. ¿Pero cómo van a oír si no hay quien les predique? Dice la Escritura, ¿cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿Quién va a predicar? Tiene que ser nosotros. ¿O nos vamos a contentar con el domingo, un domingo, si el domingo y ya se acabó todo? Y ya no nos vemos más, ya no le hablamos a nadie, no queremos que nadie somos, nos convertimos. A veces el cristiano se convierte en el egoísta más grande que hay. Tiene algo y no lo comparte. Cuando Jesucristo, lo primero, lo más importante que hizo antes de partir de este mundo, la única orden que dio fue ir y compartirlo, lo ver, compartir, como dice la canción. Si no lo puedes compartir en China, no te preocupes, hay hombres que Dios va a equipar, hay hombres que Dios va a preparar, pero tú puedes ayudarlo. Qué alegría saber, nosotros hacemos las misiones diferentes a muchas iglesias, cada denominación tiene su manera de hacer misiones, y eso es algo que yo quiero explicarles, mis hermanos. Nosotros hacemos misión diferente. La hacemos desde el punto de vista bíblico. ¿Ok? Pablo decía que se recojan las ofrendas misioneras. Las ofrendas no tienen nada que ver con el diezmo. Hay iglesias que cogen así, recogen todo el dinero y el 10% de los diezmos los mandan a las misiones. Eso no es bíblico. Hay iglesias que recogen dinero y entonces mandan 1% a una organización superior para que esa organización se ocupe de las misiones. Eso no es bíblico tampoco. Lo que es bíblico es que la iglesia recoja una ofrenda para las misiones, según Dios ha puesto en tu corazón, y que se envíe, y que ese misionero venga, y nosotros disfrutemos de lo que está haciendo, saber que él es el responsable de llevar el evangelio, y que nosotros somos responsables de que él no le falte nada allí, o por lo menos viva decentemente en el lugar donde está. Tenga presente, tenemos uno solo todavía, el hermano Adrián, esa es nuestra responsabilidad, claro, una cantidad. Y cuando tienes el dinero completo, no vayas a pensar que acumulan millones y millones. Cuando ellos tienen el dinero completo, se van al campo misionero y mantienen ese nivel
por las iglesias que le están dando. La verdad es que una iglesia se incorpora a ayudar y el misionero cumple ya con ese dinero, ya no visita más ninguna iglesia y empieza a recibir el dinero que necesita la misión. Así como nosotros hacemos las misiones y disfrutamos misiones. Hay iglesias donde la gente manda dinero y nunca ve al misionero. No disfruta de compartir con aquel que va y lo deja todo. ¿Verdad que es agradable saber quién es Adrián Hernández? ¿Verdad que es agradable saber quién es el hermano Love Day? ¿Verdad que es tremendamente confortante saber que el hermano Humberto Pérez, Humberto Gómez, allí en medio de todas las vicisitudes del crimen y todo en Monterrey, está predicando el Evangelio? ¡Wow! Hay que oír los cuentos, ¿ok? Hay que oír los cuentos. Terrible, fajado en la ganga con los dealers de la droga, con todo el mundo. Pero eso son la gente que nosotros apoyamos. Aquí a veces estamos muy cómodos. Ahora, las circunstancias fueron especiales, las circunstancias fueron únicas. Último día del Señor Jesucristo, la serie, él no se le ocurrió hablar de nada. De nada. Le ocurrió hablar de ese mandato que es ir y predicar a todas las naciones. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de ese mandato? Están explicadas allí los versículos 8 y 9, las condiciones de ese mandato. Ahora, número uno, nosotros no vamos desnudos a cumplir esta misión. Nosotros no vamos solo a una comisión. Es una comisión. ¿Ok? Dice ahí en los versículos el 7 y el 8. Y él les dijo, perdón, en el 8. Pero, fíjense, pero, le está dando el mandato, pero ahora dice, bueno, pero. No se imaginen que esto es sencillo, necesitan algo especial, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. ¿Cuáles fueron las condiciones de este mandato que están explicadas ahí? Número uno, poder único y sin igual. A veces pensamos que el Espíritu Santo fue dado para otra cosa. A veces decimos, Espíritu, reparte de la cabeza, mira lo que me hizo. ¿Verdad que en otras religiones se usa el poder de Dios más? No, el Espíritu Santo es para que nosotros seamos transformados y para que las almas conozcan el Evangelio. No hay de otra. No hay de otra. El poder recibido es único y sin igual. Es el poder del mismo Dios viviendo en nosotros. Es el poder de Dios guiándonos, dándonos lo que tenemos que decir, llevándonos a los lugares, poniendo en nuestro corazón el deseo, tanto de dar como de ir y hablar, pase lo que pase sin miedo. Hoy que usted no tiene el Espíritu Santo, dice la Biblia, nosotros no tenemos un espíritu de cobardía. Nosotros días me estaban contando los muchachos de la escuela inglés que dice que ya les dijeron que no pueden hablar de religión ahí. Eso lo hacen en todas partes. Pero nosotros no tenemos espíritu de cobardía. ¿Qué va a pasar? Le hablamos de Dios. ¿Qué va a pasar del que nos murió? ¿Qué va a pasar por hablar de ese que murió por nosotros y que derramó su sangre? ¿Qué puede pasarnos? Y cuando seáis perseguidos, bienaventurados serás. Bienaventurados serás. Poder único, poder sin igual. Yo he visto que han prohibido las cosas y cuando la gente abre la boca, el poder del Espíritu Santo le cae de la boca y los ojos a los que prohíben. Eso lo he visto yo. Y dice la Escritura, hallamos gracia delante de los hombres. Tenemos una obligación sin fronteras ni excusas, hermano. Hay que hablarle a todo el mundo. No se nos veía nunca siendo pastor en Cagüeso llevar a un viejito americano de 80 años a los pies de Cristo. No se nos olvida, no puede haber frontera ni puede haber excusa. Hasta por señas tenemos que hablar porque hay poder en el Espíritu de Dios. Amén. Si usted cree que el Espíritu de Dios está en usted, Él lo va a guardar. Ahí, así como Dios dice que está con nosotros, en el Espíritu. Cuando Él dice que va a estar con nosotros en el Espíritu, no piense que usted va a estar, va a ver, mira para abajo y decir, mira, mira, lo que están haciendo. No, no, es el Espíritu viviendo en usted. Por tanto, somos obligados sin fronteras ni excusas. Por tanto, mis hermanos, hay que hablar, hay que abrir la boca, hay que hacer sacrificio para que otros vayan y hagan. Y una condición especial que está explicada ahí es que la cosa es sin Jesús físicamente entre nosotros. Jesús ascendía.
Nosotros tenemos que hacerlo con la iglesia y por supuesto va a ser de manera temporal. No se crea que hay mucho tiempo, porque todo el mundo dice, vamos mañana. Mañana sí voy a hablarle a fulanita o a venganito. Mañana sí voy a comprometerme para misiones. Mañana sí. No hay mucho tiempo. Esto es temporal. Esto es temporal. El Señor dice en el versículo 9, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y una nube lo recibió y lo encubrió de sus ojos. Una nube, porque dice la Escritura que como el mismo se fue, así vendrá. Dice la Escritura que vendrá en la nube. ¿Ok? Ahí están las condiciones del mandato. Número uno, usted no va solo. No va solo. Número dos, no hay excusa. Número tres, es con la iglesia, es a través de la iglesia. Para eso está la iglesia. Y además es temporal. Es temporal. No hay mucho tiempo, hermano. Es triste ver cómo las personas dilatan y esperan, esperan. Entonces después cuando no pueden hacer nada, porque ya la salud acabó con ellos, porque ya no pueden salir a ninguna parte, porque ya ni teléfono tienen, ni pueden hablar por teléfono. Ay, ay, yo quisiera hacer para el Señor. ¿Y qué pasó con tu juventud? ¿Qué pasó con tu primer amor? ¿Cómo fue que conociste al Señor y cómo, conociéndolo, no lo compartiste? ¿Qué pasó? ¿Por qué no usaste lo que Dios te dio? ¿Por qué los recursos que tú tenías no los pusiste al servicio de la obra misionera? ¿Qué pasó? Ahora, esto trae implicaciones. Esto trae implicaciones. Este mandato tiene implicaciones. Son implicaciones eternas. Implicaciones eternas. El que pase por su vida, si pasó por su vida y usted no le habló y se fue de este mundo sin Cristo, eso le va a pesar. Su sangre, dice la Escritura, está sobre usted. Cuando el Señor nos manda a predicar en Judea, en Samaria, hasta la última tierra, no nos manda, y a ser discípulos, no nos manda a convertir a la gente. No, Él lo hace, el Espíritu es el que lo hace. No tiene que la gente tomar una decisión, pero inmediatamente que usted le habla, inmediatamente que usted le dice, ya su sangre no está sobre usted. ¿Ok? Usted está exonerado. La decisión es de la persona. La persona sigue siendo un ente con un libre albedrío, creado por Dios de esa manera, pero la su sangre. Ahora, si usted no le habla, su sangre sí está sobre usted. En el Antiguo Testamento, incluso en el Antiguo Testamento, se le habla a los pastores de que aquellos que no oyen, que a quien no le hablemos, su sangre está por sobre nosotros. No importa cuántas diversiones usted tenga con la persona, ni cuán bien se lleve, no importa cuánto usted lo quiera, si usted no le habla, su sangre está sobre usted. Si se va de este mundo sin Cristo, su sangre está sobre usted. De manera que esa eternidad se define aquí, se decide aquí y se tiene que cumplir aquí. Este mandato trae implicaciones. Número uno, la gente, si no lo cumplimos, se va al infierno. No crean que es sencillo. La orden es emergente. Es hoy y ahora, el día de salvación es hoy. Que vas a esperar que no puedas hablar, que vas a esperar que no puedas decir las cosas, que no tener salud. Que vas a esperar, ¿por qué esperar? Si el mandato fue dado hace 2018 años de ir y predicar el evangelio a todas las naciones. Hay que ser diligente, la diligencia del cumplimiento. Hay gente que te dice, soy sapo, pero yo no estoy para eso, ni estoy para conferencias de misiones, ni estoy para nada, yo no necesito eso, yo no necesito nada. No, la única razón por la que Dios te ha dejado en esta tierra es para que compartas lo que te dio. Porque si el cielo es mejor que esto, ¿para qué hay que quedarnos aquí? Mejor nos lleva, ¿verdad? No queremos quedarnos, porque queremos quedarnos para nuestros propios intereses, no para predicar el evangelio, no para compartir con otros. Hermano, ustedes no se imaginan la gente que pasa por su vida lo que le va a pasar mañana. Ustedes no tienen idea. Ustedes no tienen idea que podemos hacer una fiesta con 30 amigos y después cuando le preguntemos, el amigo ya no está en este mundo. Sin embargo, se fue sin oír el evangelio. Hay que ser diligente, hay que buscar las oportunidades, hay que buscar los recursos, hay que tratar de hacer un esfuerzo. Hay que oponerse a los que se oponen. Dice el apóstol Pablo también que hay que ponerse con diligencia a los que niegan el evangelio. Hay que decirle a la gente, va para el infierno, hay que decirle a la gente, tienes una religión falsa, con mucho amor. Mucho amor, porque eso es parte del amor, pero hay que decirle que está en un error. Y hay una responsabilidad por Padre nuestra bien grande. Miren la responsabilidad, dice en el versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, es aquí, dos varones con vestidura blanca se pusieron junto a él. ¿Saben qué? Infinidad de iglesias están con los ojos puestos en el cielo. Así
Si hay millones de gente en la iglesia, es iglesia entera. Mirando al cielo. Va a venir, pero no sabemos cuándo. Fíjense ustedes las implicaciones. Tuvo el Señor mandar dos ángeles. No iba a regresar otra vez ya. ¡Terminen! Porque cuando se fuera otra vez, íbamos a mirar. Porque fue un momento dramático. Pero manda dos ángeles para que vean a la gente que mira. Que miren al cielo. Para ir allá hay que trabajar aquí. Para que la gente vaya allá a donde él está, a donde él se fue, hay que trabajar aquí. La obra de nosotros, él nos la dio. Es una obra emergente. Dice ahí en el versículo 10. Ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí dos varones con vestidura blanca se pusieron junto a ellos. Dos ángeles. Si le veis, despierten. Ya se fue, lo dijo que se iba. Y dijo, donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes se quedan a hacer la obra. Hermano, la única razón por la que estás en la tierra es para hacer la obra de Cristo, si de verdad tú alcanzaste salvación. Y dice la segunda parte, dice el versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? ¿Qué estáis mirando al cielo? Estuve tentado a ponerle la campaña misionera, ¿qué estáis mirando al cielo? Además, todo el mundo quiere ir. Eso no me deja llevarme contigo. No, ellos se quedaron a predicar el Evangelio. Usted está en esta tierra para predicar. Dele gracias a Dios porque aquellos hombres fueron fieles y el Evangelio llegó hasta nosotros, ese Evangelio de la única y tremenda salvación de Dios. Varones galileos que estáis mirando al cielo, este mismo Jesús que ha sido tomado de vuestros sustos al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Saben cuál es la consecuencia más grande, de la implicación más grande de este mandato? Que Cristo va a regresar. Va a regresar por los que hemos creído. Pero como vimos la semana pasada, a los que hemos creído va a decir, ¿qué hiciste con el mandato? ¿Qué hiciste con el Santo Espíritu? ¿Qué hiciste? Tú decías que tú eras cristiano, tú ibas de vez en cuando, le leías la Biblia. ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿A cuánto sacaste de bolsillo para probar a un hombre, ayudar a un hombre sacrificándose en otro lugar del mundo? ¿Cuándo le hablaste a alguien? Hay gente que se pasa años en las iglesias y no puede decir que nunca le haya presentado plan de salvación a nadie. Esto no funciona así, hermano. Esto desde el principio está claro. Los que conocen tienen que compartir, tienen que obedecer. Tienen que hablar a familiares, a todo el mundo. Ese es el mandato de Dios. Si no te gusta, hay que revisar tu salvación. Porque yo no creo que a nadie no le guste compartir lo bueno que tiene, si de verdad considera que es bueno. De manera que no hay opción. Yo quiero que esta campaña sea definitivamente, hermano, el Señor no está hablando. El Señor está hablando claro. ¿Queremos hacer reuniones de matrimonio? Nadie se va. ¿Queremos hacer cosas? Nadie viene. ¿O será que el Señor lo que quiere es que vivamos a acabar los programas, a predicar todo el mundo, todos los días para la calle? ¿Y a quién le hablaste esta semana? Y cuestionar a la gente, decir a la gente que te pasa con el mandato de Dios. Porque ¿a quién le hablamos? ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos dio? El año pasado hicimos un compromiso de misiones. Bueno, no pudimos aumentar los misionarios porque el compromiso no se cumplió. Este año vamos a hacer otra vez. Si el compromiso no se cumple, mira, hay que quitarle dinero a hermano Roberto, hay que dejar de mandar dinero. Yo espero que se pueda reunir lo que se le manda a Adrián, pero no se pueden agregar otros misioneros. Porque no hay esfuerzo y somos más que el año pasado. Pero no hay deseo de participar en la gran comisión. Esa es la realidad. Yo se lo digo, hermano, eso es lo más grande que podemos hacer. Lo más grande que podemos hacer en esta tierra es que, hermanos, si se compartiera el Evangelio, no hay escuelas con tiroteo, no hay nada, las atrocidades que usted ve en este mundo disminuyen, se acaban. ¿O no se dan cuenta? Apague el televisor, que todas las razones por las que están dando esas cosas son mentiras, ni son las armas, ni es la escuela. ¿Cuándo fue que usted vio la última vez un tiroteo en una escuela cristiana?
cristiana allá en Jacksonville. Y todos los muchachos tenían un fusil de camión. Todos. Porque era un área que le llaman los rené de aquí. Todos tenían un fusil de camión. Yo lo sabía. Pero eran muchachos cristianos. Ahí había temor por Dios. Había oración. Se enseñaba la Biblia. Los problemas que tienen todos los muchachos. Pero hay respeto por la vida. En este país hubo una época bien larga donde todo el mundo andaba con una pistola en la cintura y un rifle en el caballo. Pero había respeto por la vida. Y la gente no quiere asociar una cosa con la otra. Sacaron a Dios de la escuela. Profesor de Harvard. Esa fue una noticia. Profesor de Harvard. ¿Dónde estaba Dios ese día? Fuera de la escuela. Si lo votaron, lo votaron de la escuela. Lo sacaron de la escuela y le sacaron su palabra de la escuela y la oportunidad de hablar con él en la escuela. Y ahora estamos recogiendo los resultados. Nadie quiere hablar de eso. Esa es la pura verdad, esa es la razón. El ser humano que teme de Dios, el ser humano que respeta la vida como Dios la respeta, no hace esas cosas. No quiere decir que no nos vamos a preparar, porque locos siempre hay. Y gente que no quiere creer, también las hay. Y que no respetan a la vida, siempre la vas a ver. Nosotros nos preparamos para preparar. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, lo único que les pido por el momento es que vengan a sensibilizarse con lo que nos trae, Señor. Vengan a oír lo importante que es que todas las naciones, México, Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Cuba, oigan, mi hermano. Todas las naciones, todas las naciones. Y los que vengan aquí a las naciones, que oigan el Evangelio. Que oigan el Evangelio. Eso es lo que hacemos con el dinero suyo. Ayudar a esos misioneros y predicar el Evangelio en este pueblo. Usted va a hacer falta de esa gran comisión. Usted se incorpora o no se incorpora. Oren, Padre, te alabamos, Señor, te damos gracias por tu palabra, sabiendo que ya nos regresaba así. Señor, nos ha dado un gran mandato, nos ha dado una gran comisión, pero no podemos seguir mirando al cielo, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en la tierra. Señor, yo te pido que sea alguien que no está seguro de su salvación, porque no ha sentido en su corazón el deseo de ser parte de la gran comisión. Lo más probable es que su salvación no sea segura. Padre, yo te pido que sea alguien que hoy quiere ser salvo. De verdad, seguro, seguro de que alcanzó su salvación. Que hoy tú le des la oportunidad de ser. Que tú oigas esa oración de arrepentimiento, que es la única que abre la puerta de los cielos para que nosotros alcancemos salvación.